dientes limpios. Sí. Vamos, vamos, vamos. Que no tienes tiempo para tonterías. Me podía haber puesto un collarcito. Todavía estoy aquí. Yeah. Ya, más navideña imposible, o sea, imposible. Bueno, es posible. Me puedo poner el gorro, pero no. Venga, va. ¡Ali! Bueno, hoy ya os traigo un maquillaje ya súper navideño. O sea, ya hoy ya es el maquillaje más navideño que me puedo cascar. Como mañana es Nochebuena, pues me ha parecido que era buen momento para subir este pedazo de maquillaje rojo y dorado más navideño. Es que de verdad, imposible. Aunque parezca un maquillaje así como... A ver, no sé ni lo que parece, porque ojos rojos pues es como demasiado potente, ¿no? Potente sería la palabra. Aunque parezca un maquillaje muy potente, es un maquillaje muy sencillo, de verdad. Muy, muy, muy sencillo. Vais a ver que he utilizado súper pocas sombras, pero lo que he utilizado para hacer... Pues no sé cómo llamarlo, raya, no es raya, porque es como todo el párpado y luego acaba en eyeliner. Es esta sombra de Urban Decay que me la mandaron justo el otro día y es... Dios, es una pasada de bonita. Veis que viene como en un bote y el aplicador es como si fuera pues un pincel pero súper fino. Y es una pasada de sombra, bueno, lo vais a ver. Vais a ver qué bonita queda en el párpado. No se cuarte absolutamente nada, no queda nada... No sé cómo explicar, como cuando pintas, jolín, como cuando me pinté con la sombra. Joder, venga, venga, venga. No sé muy bien cómo explicarlo, como en el tutorial anterior que he subido, que la sombra al ser metalizada y como dar varias capas quedaba así como una encima de otra. No sé cómo explicarlo, pero... Aunque es más capas encima, sigue quedando súper uniforme. No sé, es maravillosa, me ha encantado. Se llama... no sé ni cómo se llama. Se llama Zap y es que, Dios, me ha flipado. Pero flipado, flipado, flipado. O sea, das un poco así una pasada con el pincel y queda súper... opaca, o sea, ay, 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 maravillosa, de verdad es maravillosa. Y como veis la voy a utilizar para hacer pues eso, como todo el párpado móvil así en sombra y acabarlo en eyeliner. Es facilísimo de hacer, o sea, simplemente he utilizado esta sombra y la roja y tal, poco más, o sea, he utilizado muy poquitas cosas, de verdad. Espero que os resulte a vosotras también fácil y que aunque sea un maquillaje como muy potente, que os mole, yo que sé, no lo sé, a mí para Nochebuena me parece que es un maquillaje muy molón. Podéis cambiarle el labio por un nude para hacerlo como un poquito más soft, pero bueno, creo que no os tengo que decir nada más así para empezar, así que os dejo con el tutorial y espero que os guste. Pues vamos a empezar. Voy a empezar por el primer y voy a volver a utilizar este de NYX porque de verdad que me está gustando mucho. Y ahora en invierno yo suelo tener la cara más sequita y sobre todo la zona de la nariz. Si os fijáis me veréis como pielecillas y cosas así. Y a mí este primer ahora me está gustando mucho por eso, porque me noto la carita como hidratada. Ahora me estoy quitándome un beso. Y ahora voy a dejar que el primer se asiente un poquito y voy a seguir con los ojos. Voy a utilizar este eye primer de Urban Decay que me está gustando un montón. Es súper ligero y no sé, me neutraliza bastante el color de la ojera para no tener ningún color concreto, no sé, la verdad que me está molando mucho. De la ojera, no, del párpado, perdónenme ustedes. Y para sellarlo voy a utilizar el color vainilla de la paleta de Kat Von D Shade and Light de ojos, que hoy me va a venir guay porque voy a necesitar algunos tonos neutros y esta paleta, bueno, es de mis favoritas. Ya os haré el vídeo ese que os digo de mis paletas así favoritas y esta sin duda es una de ellas. Para marcar la cuenca voy a utilizar un color así también topo de esta misma paleta y ahora voy a coger esta paleta de Eye of Horus, creo que se dice así, ¿no? Sí, Eye of Horus, que me enviaron de Hola Princesa, que es en tonos dorados y es súper bonita. Tenéis ya un maquillaje con ella en el canal y es que es una paleta que la verdad que es que me gusta mucho y simplemente lo que quiero es dar como un tono irisado a la sombra neutra que he puesto para que luego cuando ponga el dorado se resalte más. Y ahora voy a coger este pigmento prensado de NYX, que es una pasada, pero suelta una cantidad de polvo que no es ni medio normal, y por eso he empezado por los ojos. Y voy a marcar la cuenca, ¿vale? Voy a ir dando el color e intensificando pues según vaya viendo si quiero más color o no, ¿vale? Y esto lo podéis hacer con cualquier sombra roja. Yo lo he hecho con este pigmento porque quería que quedara rojo, rojo. Y voy a repasar después con el dorado para intensificar un poquito el brillo. Y ahora con la sombra que os he dicho antes, lo que voy a hacer es eso, darla por todo el párpado móvil y alargando como si hiciera un eyeliner con ella, ¿vale? Directamente de todo el párpado y luego que acabe como en punta. La sombra se trabaja súper bien, es súper fácil de aplicar, de trabajar, no sé, de verdad a mí me ha gustado muchísimo, queda súper bonita, no sé, no, o sea, solo puedo decir cosas buenas de ella, me ha gustado un montón. Y una vez he terminado con lo que es el eyeliner, que habéis visto que ha sido súper sencillo, voy a repasar el rojo, ¿vale? Voy a intensificarlo justo donde termina el dorado y voy a intensificar ahí el rojo y voy a repasar también con el dorado con la paleta de Eye of
Forums para que se vea más irisado al final, ¿vale? O sea, entonces al final queda como una capa de brillo, una capa mate y una capa de brillo, ¿vale? Y voy a empezar con el rostro y voy a terminar los ojos después, ¿vale? Voy a empezar por el corrector verde porque ya me he dado primer antes. Y con el corrector verde lo que voy a hacer es tapar todas las rojeces que tengo en la piel. A ver, y ahora por fin voy a usar la base esta de Elizabeth Arden porque es que me preguntáis muchísimo por ella. La verdad es que no la uso porque me queda un pelín clara, así que lo que voy a hacer es oscurecerla un poquito con uno de estos mezcladores de NYX, este que es así un poquito más oscuro, y para darle un puntito de luz, para que no quede tan mate, voy a utilizar este que tiene un poquito de brillo, ¿vale? Así que como quien dice, pues toda esta mezcla me salva un poco la base, pero cierto es que la base, yo sé que me la hicieron de mi color y todo lo que queráis, pero yo me la veo muy clara. O sea, no me puedo dar corrector encima porque es que es más clara que cualquiera de mis correctores, no lo sé. No sé qué fue lo que falló, pero yo me la veo muy clara, de verdad. Después de la base, como siempre, me voy a dar cacao para hidratar los labios y ahora estoy utilizando este de 8 horas de Elizabeth Arden y me está gustando mogollón. Y me voy a hacer las cejas, como siempre, fuera de cámara porque lo tenéis en un vídeo súper reciente, mi rutina, así que lo dejo en la caja de info, ¿vale? Voy a dar un poquito de dorado en el párpado inferior y voy a difuminarlo con una brochita. Y ya voy con el corrector, voy a utilizar dos, voy a utilizar el Fit Me de Maybelline en el tono número 15 y por encima voy a dar el de Sephora en el tono, creo que es el 06, creo, no me hagáis mucho caso, pero creo que es el 06 Light, no sé qué, que es muchísimo más blanquecino y para iluminar me gusta un montón, pero justo en la zona de la ojera no me doy con este porque me reseca mogollón la zona, entonces lo utilizo más para el resto de la cara y el Fit Me para la zona de la ojera. Para sellarlo voy a utilizar los polvos translúcidos de Laura Mercier y como siempre debajo de la ojera lo hago con la Beauty Blender y después ya en el resto de la cara suavemente con un pincel, simplemente con lo que me sobra de la ojera, por ejemplo, o en la tapa o así. Voy a coger este marrón rojizo de la paleta de Kat Von D y voy a darlo con una brochita de difuminar bastante suelta en la zona del párpado inferior por debajo del dorado, ¿vale? Para dejar la zona un poquito más cálida. Y me voy a dar con el lápiz dorado en la línea del agua. Y os lo... no sé si ya si cortarlo, si no cortarlo, porque si lo corto, ¿por qué lo cortas? Si lo dejas, ¿por qué lo dejas? Ya no sé qué hacer. Me voy a dar máscara de pestañas, voy a utilizar la Perversion de Urban Decay. Que mirad qué ojazos hace, es que me encanta. Me voy a iluminar la zona de la ceja con este iluminador en barra que venía en la Birchbox de este mes, de diciembre. Y voy a sellarlo con la sombra más clarita de esta paleta de NYX, de la Color Rio. Dios, joder, es que es dificilísimo decir Color Rio. Bueno, con esa sombra, porque es una sombra beige, pero tiene como destellitos dorados y me parece que para este look iba muy bien. Y prácticamente ya hemos terminado con los ojos, solo quedaría el lagrimal, así que voy con el rostro. Para el contorno hoy voy a utilizar los Laguna de NARS, que bueno, son uno de mis polvos favoritos de todos los tiempos y como veis están muriendo y estoy intentando terminar de finiquitarlos porque al final se me van a acabar pochando. Como iluminador hoy voy a utilizar Mary Illuminizer porque como el look es así en tonos dorados y este es el iluminador dorado más bonito que existe en el mundo mundial, pues es el que voy a utilizar. Y como colorete voy a utilizar el Organs de NARS. Me pasa un poco como con los Laguna, lo tengo todo destrozado, aunque a este le queda bastante más producto, pero es que está reventadito el pobrecito mío. Y creo que el color también es perfecto para el make-up de hoy porque es un color súper natural, tirando a rojizo y como con un destello dorado, entonces creo que es perfecto para este look. Lo difuminamos todo con una brocha mofeta para que se integre todo mejor.
Y casi se me olvida, casi, pero no, me he acordado de iluminarme el lagrimal, menos mal. Lo voy a hacer con el mismo Mary Luminizer, ¿vale? Que sabéis que me gusta mucho el truco de utilizar para el lagrimal el iluminador que utilizas para la cara. Labios, 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 labios. Y me voy a pintar los labios. ¿Veis que estoy dudando? Porque es que la verdad es que no sabía. Entonces, en lo que pienso un poco, me voy a fijar las cejas con el Give Me Brow. ¡Me cago en tu padre! Y ya sé con qué color pintarme los labios. Voy a utilizar este de MAC, que parece rojo, pero no lo es. Se llama So Good For You y es de la colección del Cascanueces especial de Navidad. Y es precioso, pero preciosísimo. Antes me voy a perfilar los labios con un perfilador rojo de NYX. Este que no es rojo rojo, tiene un poco a frambuesa, también es como el labial. Es que es ese rollo, o sea, parece rojo, pero tiene como un punto rosa, no sé. Es espectacular, me encanta. Y ya estaría, ¿vale? Me voy a marcar un poquito más la peca porque a veces se me pierde un poquito al darme maquillaje, la peca del labio, con un lápiz marrón y voy a darle por encima con la Beauty Blender para que quede más difuminado y hemos terminado. Pues ya está, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y espero que os haya resultado fácil. Y yo creo que no os tengo que decir nada, excepto que feliz Navidad, que mañana es Nochebuena. Que espero que paséis una muy feliz noche, que si hacéis cualquier maquillaje de los niños, cualquier receta, cualquier cosa, estaré encantada de compartirlo con vosotros. Y ya está, no os voy a decir nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si ha sido así, por favor, dadme un like para que yo lo sepa, suscribiros al canal si no estáis suscritos y seguidme por Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, compartid el vídeo por favor, que me ayuda muchísimo cuando lo hacéis, y yo creo que nada más. Dios, feliz Navidad, nos vemos prontis. ¡Ay, ay! ¡Que se acaba el año! ¡Que se acaba esto! ¡Que se acaba! Vale. Pues ya está, esto ha sido todo. Dios, me pica la nariz. En cuanto me muevo, ya se ilumina y a todo. No sé cómo decirlo. ¿Cómo decirlo? Podéis cambiarle el labio por un labio. ¡Labio, labio! No. Dios. Me veis súper blanca. Ay, que me veis muy blanca. Y ya no os voy a decir nada más porque, bueno, todavía no se acaba el año y todavía no es momento de despedidas, joderse.